Pregúntale, tú no la grabaste ella, metiéndola al canal. La víctima masculina de unos 20 años fue avistada por pescadores en el kilómetro 9 de las Américas y de inmediato informaron al 911. Al poco tiempo llegaron los buzos y se enfrentaron durante varias horas a las fuertes olas para sacar el cadáver. Y yo digo que esos buzos es algo verdaderamente, Dios le tiene que guardar una bendición, porque yo soy policía comunitaria y yo sé lo que es hacer una labor así. Que eso es de vocación de servicio. Está muy bien esa cooperación, porque yo también soy policía comunitario y vi que hicieron un buen trabajo hicieron. El cuerpo de la víctima, un joven de tez oscura, se observaba con quemaduras y golpes en distintas partes. De inmediato, no fue posible determinar su identidad ni cómo esa persona llegó al Mar Caribe. Con múltiples laceraciones y trauma. Muerte con una asfixia por inmersión. Según algunos testigos, los buzos recorrieron alrededor de 4 kilómetros con el cadáver, esperando la ayuda de la Armada, que nunca llegó. Ni una lancha, o a lo mejor hay una lancha, pero está dañada. Ni un helicóptero, nada. No aparece nada para salvarlo a ellos. Una hora y pico levantando la mano. O sea, es una muestra de que la gente le importan a los que dirigen este país solamente cuando hay política. ¿Cómo que van a criticar? Que se pongan los que están criticando a sacarlo de ahí. ¿Para eso lo van a poder sacar? Luego de un estudio preliminar, el cadáver fue llevado a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses para continuar con los análisis correspondientes. Wilkin de la Cruz, Noticias SNN.